La isla del Coco es una de las zonas más altas de la cordillera volcánica submarina del Coco en el Océano Pacífico. Fue declarado Parque Nacional en 1978 y posee 100.000 hectáreas de extensión. Por tratarse de un santuario de vida para más de 1.700 especies marinas, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad hace 20 años. En el 40 aniversario de su declaratoria como Parque Nacional, el impacto en la conservación ambiental el desarrollo de la investigación científica y el potencial turístico se ven amenazados por el monto del presupuesto asignado a su gestión. El máster Marco Vinicio Araya Barrantes, director interino del Parque Nacional Isla del Coco, comparte en Conciencia los desafíos de su gestión. Marco, bienvenido a Conciencia. Siempre decimos y le agradecemos a la gente cuando se desplaza varios kilómetros, usted es el récord el día de hoy en Conciencia. 36 horas para llegar a San José. Bueno, muchas gracias. Eh, le agradezco la, la invitación, Gustavo. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con, con usted eh, un poco de los conocimientos sobre el Parque Nacional Isla del Coco. Y yo creo que también un agradecimiento por parte de los compañeros que trabajan en la isla, ¿verdad? Porque son compañeros, son guerreros de la conservación que están ahí en la isla eh, prácticamente 24-7. De, no, no de, de parte conciencia saludos cordiales para, para todos eh, ellos lamentablemente no van a poder ver el programa uh -huh. pero bueno ahí les, después les mandamos la liga para, para para que lo vean el programa a propósito del 40 aniversario de la creación del parque nacional isla del coco en la eh, en el gobierno de rodrigo carazo 1978 junio uh -huh. si la memoria no me falla uh -huh. Remontemos un poquito a esa historia, Marco. Coméntenos cómo es que se da, quién lo impulsó, quiénes participaron en esta iniciativa. Bueno, la isla tiene, tiene su historia, ¿verdad? Eh, famosa a, a nivel de todo, el, de todo el país, pero quizás lo que la gente siempre la relaciona a la isla es con, con piratas y tesoros. Eh, ¿Todo eso es cierto, Marco? Eh, bueno, sí, sí hay evidencias por ejemplo, Hay un tesoro ahí, escondido en la eh, Isla del Coco? Bueno, el Bueno, eso sí no lo sabemos. Algunas, no lo algunas veces dicen que ya fue desenterrado, pero, pero realmente todavía, eh, inclusive algunas veces han despertado en el 2011, 2012, hubo interés también de volver a, a investigar y simplemente se dijo que no, que no había muy interés porque el tesoro para ahora de todos nosotros y todos los costarricenses es el tesoro natural. En ese momento se recordó un decreto ejecutivo que se había emitido en el 1998 donde se prohibía las nuevas eh, investigaciones para buscar el tesoro. Pero sí, a lo largo de 200 años eh, ha habido siempre investigaciones. Inclusive hay documentación ahí que se habla de que Roosevelt estuvo por ahí, parqueado con sus barcos en la Segunda Guerra Mundial, por ahí, y pareciera que como que estuvo también investigando. Pero a él le gustaba la pesca, pero la isla siempre ha sido famosa y de paso de, de mucha gente, de gente pescadora, de gente que, que bucea, eh, gente veleros, eh, ha habido mucha, mucho paso por esa isla. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se convierte la isla en, en, en Parque Nacional en 1978? Bueno, eso es muy importante. Eh, yo creo que como parte de, de declarar también y consolidar nuestra soberanía por la isla de Coco, eh, don Rodrigo Carazo Odio, que en paz descanse, eh, declaró este parque y se publicó un decreto ejecutivo en el 22 de junio de 1978. O sea que este año, el 22 de junio, estamos cumpliendo 40 años de haberse creado ese, ese Parque Nacional. Realmente es una, es una también de las joyas eh, que tenemos a nivel de todo el sistema de conservación. Eh, un, yo les siempre digo que es una de las joyas de la corona, importante. Aunque esté muy lejos de los costarricenses, eh, a 36 horas, eh, es, sigue siendo un, un recurso marino importante y, y especial. Patrimonio natural de la humanidad. Patrimonio natural de la humanidad. Y una, ya, ya, ya usted lo ha destacado, una singular importancia en términos de eh, biodiversidad. El, el patrimonio natural, no, no solamente natural porque se declara, bueno, todas las especies marinas, estamos hablando de aproximadamente casi 1,700 especies marinas eh, con unas 45 endémicas a, a, a nivel de todo, el, digamos, de todo Costa Rica, casi que es el 50% de todas las especies endémicas marinas. Esa es una de las razones por las cuales se declara, pero también la historia y además un aspecto que algunas veces los costarricenses desconocen, que ahí tuvimos un penal, ¿verdad? Se autorizó un penal en, en su momento. ¿Usted sabe aún, que eso es desconocido, Marco? Ajá, la gente no sabía de eso. Que había un penal ahí, sí, exactamente. Y aún quedan algunas, algunas bases, eh, digamos, de esa, de esa historia. Y el otro aspecto importante también, además de la historia, es... Eh, de, relacionado con los, con los piratas y con, con barcos, buques que pasaban a cargar agua, madera, eh, especialmente agua fresca, e inclusive ahí están los vestigios en, en las piedras, ¿verdad? Hay eh, de 1.600, 1.500 eh, inscripciones en algunas rocas ahí de los barcos que pasaron por ahí, de la gente que estuvo ahí asentada por algunos meses. Marco el, el, el territorio continental, sabemos que está un 26% eh, protegido, y usted a propósito del primer simposio eh, que se hizo sobre la isla del Coco uh -huh. en semanas eh, eh, anteriores, usted hizo un comentario que a mí me llamó la atención y voy a leer textualmente. En lo que se refiere a la parte marino-costera, se ha vivido por mucho tiempo de espaldas al mar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto, Marco? Eso quiere decir que nuestro país realmente no ha hecho la inversión necesaria para cuidar nuestros mares, para realmente tener una pesca sostenible a nivel de todo el, de, de todo el, el país. Además, eh, la gente que se dedica al, al cuidado y protección de los recursos marinos no cuenta con las herramientas suficientes para, para hacerlo. La investigación realmente ha sido hasta ahora realmente incipiente. Eh, si no, digamos, en los últimos años, si no fuera la Universidad de Costa Rica y el tecnológico, realmente la investigación sería bastante pobre. Entonces, eso quiere decir que realmente si uno ve el presupuesto asignado a la parte de conservación y control marino es, es mínima, ¿verdad? Le puedo hablar en forma general que en el caso del solo, solo el SINA como institución tiene menos del .001% de todo el presupuesto eh, nacional. Un presupuesto de 40 mil millones de colones, que un 60-70% es en recurso humano realmente no es suficiente. Entonces, por eso el país debería volcar un poco sus ojos para hacer la inversión específicamente uh, en la parte marino-costera, investigación, cuido, desarrollo de proyectos de pesca sostenible. O sea, hay, hay que pensar realmente en hacer una, una inversión fuerte en este, en este caso. Más, más adelante yo quiero insistir en las amenazas y los desafíos que, que tenemos al frente de la, de, la, de la isla, pero ¿será casualmente el fenómeno de la distancia lo que hace que la investigación haya sido incipiente, como, como lo mencionaba usted? Sí, bueno, eso nosotros acabamos de terminar el plan de manejo de la isla de Coco y dentro de eso nosotros hablamos que tenemos nodos críticos importantes para poder desarrollar y, y cumplir con el plan de manejo. Un nodo crítico es el asunto del transporte. Imagínense que en este momento nosotros, los funcionarios nuestros, eh, van a la isla con bajo un convenio con turoperadoras. Y nosotros disponemos prácticamente de dos espacios: dos espacios por cada barco. Si el barco no entra, no podemos meter a los funcionarios, ni tampoco sacarlos, ¿verdad? Porque hay que llevarlos y hay que sacarlos, no, necesariamente. Eso es sumamente interesante y tenemos que hacer una pausa. Marco, permítame uh -huh. continuar con esto en el siguiente segmento. Ya regresamos. Okay. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando de los 40 años de la fundación del Parque Nacional Isla del Coco con el máster Marco Vinicio Araya, director ahí de este parque nacional. Hablemos del transporte. A mí me preocupa muchísimo, bueno, usted estaba comentando la dificultad de entrar y salir, pero hablemos también, Marco, de una emergencia. Si ustedes tienen una emergencia, si algún visitante tiene una emergencia, y el papel del de Cuerpo de Bomberos, que recientemente hubo una a, alianza con, con ellos. Coméntenos de toda esta, toda esta uh -huh. parte, que es extremadamente bueno, interesante. Eh, quizás pues, eh, voy a empezar con una frase que nosotros hemos venido cultivando y, y promoviendo, y que, que en este momento el Parque Nacional Isla del Coco es la última frontera de Costa Rica. Uh -huh. Y con las últimas firmas de acuerdos eh, territoriales, de límites, eh, se consolida este tema. Entonces estamos a 36 horas de más o menos de cabo blanco, o sea, a casi 500 kilómetros. Eso implica que el transporte se haga bastante difícil. Digamos, yo le decía que parte del plan de manejo es un nudo crítico y este nudo crítico no nos permite llevar suficiente gente, eh, investigadores, voluntarios, que realmente nosotros nos movemos mucho por eso, por, por los voluntarios. Entonces, eh, esto es una deuda que hemos tenido pendiente con todos los funcionarios para soportarlos en, eh, en una calidad adecuada para que ellos viajen confortablemente. Eh, y por lo tanto, nosotros el año pasado por fin logramos un presupuesto de 300 millones de colones para contratar directamente, al menos una vez por mes, eh, la entrada a la isla. Eso nos da una ventaja de que podemos llevar entre 15 y 18 personas, entre voluntarios, investigadores y los funcionarios. Eso nos va a permitir mejorar la investigación, que es la que usted mencionaba. Nosotros es importantísimo continuar con los esfuerzos de investigación, cosa que en el seminario de la semana pasada de, se demostró que decenas de investigaciones y las nuevas especies se descubiertan. Por ahí viene el tesoro natural. Pero vuelvo al asunto del transporte. Nosotros acabamos de publicar. Eh, precisamente unos términos de referencia, una licitación pública para tratar de contratar ese servicio. Esperamos que así sea y aquí estaríamos cubriendo una deuda que, que el pueblo de Costa Rica tiene con los funcionarios y con este tesoro eh, lejano, que, tesoro natural que tenemos, que es la isla de Coco. Parte de la del otra deuda que teníamos es el asunto de la, de la asistencia médica. Eh, ¿Aquí qué pasaba si realmente teníamos un, tenemos una emergencia? y entonces se complica la cosa. Recientemente hemos tenido, eh, digamos, algunos accidentes, eh, alguien se le acaba de quebrar un tobillo, entonces eh, no, ha habido, no ha habido, digamos, esa posibilidad, sino unos primeros auxilios. ¿Y cómo, cómo saldamos esto? Eh, hicimos un convenio con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el cual nos ha permitido y nos está permitiendo en este momento tener dos bomberos permanentemente 24/7, pero es, no, no son bomberos como alguien me decía por ahí que van a ir a pagar un incendio, no, son especialistas, son paramédicos que los tenemos ahí para atender emergencias y para atender cualquier situación de socorro que se dé en este momento. Entonces, en, en primera instancia, esta alianza es estratégica. Yo diría que es un logro importante para los compañeros que, 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 que están en la isla para los visitantes, para el turismo y para también los voluntarios que, que están ahí. O sea, por ahora, gracias a Dios, tenemos una atención de primera, de primera mano por parte de estos compañeros del Cuerpo de Bomberos. ¿Cuántas personas del Cuerpo de Bomberos? Son dos personas. Dos permanentes. Dos permanentes. Se entran dos y salen dos. Y ese es también un esfuerzo que estamos haciendo en los campos que nosotros tenemos como funcionarios y también eh, eh, con, los con el Cuerpo de Bomberos. Y también logramos meter... Eh, voluntarios. La, la contratación de este servicio nos va a aliviar bastante la carga y entonces eso quiere decir que la implementación del plan de manejo va a ser, va a ser un éxito. Qué bueno. Hablemos del endemismo, tanto en, en aguas como en, en, en la parte de, de tierra. Es extremadamente importante en especies e, e, endémicas, Marco. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas, bueno, ¿Cuántas especies se han encontrado yo, que solo ahí existen? Yo, yo le había mencionado que en la parte marina más o menos hay 45 especies endémicas y contando, porque entre más estudia, eh, recientemente por ejemplo hemos visto una familia única que en el mundo de, de corales que se acaba de descubrir de profundidad y se sigue investigando y sigue, seguimos contando nuevas especies. En la parte terrestre tenemos, eh, voy a mencionar, 16 especies de lechos. Esas son las especies, eh, parte del panorama, en la parte terrestre es ver esos, esas áreas eh, cubiertas de lechos, que es increíble que no solamente la parte marina, hay que ver el bosque nuboso que es único uh -huh. y además tenemos por ejemplo tres especies de camarones únicas, eh, camarones de río. Entonces ahí eh, en la parte terrestre es importante el endemismo. Eh, vamos a ver, ya, ya, ya hablamos un poquito de, 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 uh -huh. de las limitaciones en investigación, pero por supuesto que los estudios que se han hecho no son exhaustivos falta mucho por descubrir tanto en agua como 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 en tierra. ¿Qué, qué podríamos, qué se nos podría ocurrir para facilitar la investigación o aumentar el nivel de investigación en la en la en la isla? ¿Una propuesta a gobierno de que, que el gobierno participe directamente facilitándole uh -huh. a las universidades públicas? ¿Qué han pensado ustedes en, 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 al, al respecto? Bueno, yo, yo creo que la una de las cosas que tienen que hacer, por ejemplo, las, las instituciones eh, nacionales de, de educación es asignar un presupuesto específico porque por ahora casi todo ha sido por apoyo de amigos eh, externos. En su momento la Universidad de Costa Rica hizo muchas investigaciones por eh, recursos del Fondo Francés. Hemos tenido apoyo de Conservación Internacional, Costa Rica por Siempre, Países Amigos, otras eh, organizaciones que han, digamos que han venido apoyando. Yo creo que el parque se ha movido mucho por voluntariado, por todas estas organizaciones. Eh, Faico para nosotros, eh, digamos, la eh, Fundación Amigos de la Isla y Coco, ha sido un, un, un factor importante y de hecho, inclusive ha venido apoyando con sus recursos a organizaciones como eh, eh, Misión Tiburón. Ha venido apoyando y ahora estamos entrando por un proyecto específicamente de TVA eh, en la parte de, de conteo y de estimaciones de poblaciones de tiburones. Entonces yo pienso que aquí lo que hay que hacer es eh, las universidades que asignan un presupuesto mínimo, nosotros podemos cubrir perfectamente ahora si contratamos el transporte y la alimentación. Entonces ahí podemos hacer un, un alianza, una alianza est estratégica ahí, que ustedes nos dan esto y nosotros, pero aquí también... Lo que hemos venido haciendo, y que es un aspecto importante, es involucrando a los guardaparques en la investigación, enseñándonos, participando, comulgando conjuntamente en esta investigación. Y eso ha tenido un, re un resultado importante, porque hemos visto ya a guardaparques en el seminario pasado presentando estudios de, de, de densidad de poblaciones o, o cuál es la situación del turismo, ¿verdad? cuál es el impacto del turismo. Y toda esta investigación inclusive nos ha servido para ir monitoreando los sitios de buceo, cambiando y mejorando. La administración. Eso es sumamente sí. importante. Y casualmente le voy a preguntar cómo se involucran ustedes en las diferentes investigaciones. Hacemos una pausa, ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con el director del Parque Nacional Isla del Coco. El máster Marco Vinicio Araya Barrantes. Hablamos rápidamente el, algunas limitaciones de personal, pero ¿cuántas personas, cuántos guardaparques tenemos en la isla eh, del Coco eh, actualmente es suficiente ese personal? Se necesita más gente. Coméntenos, eh. Marco. Bueno, esa es la pregunta. Yo creo que es estratégica para nosotros de todo lo que hemos venido hablando. Eh, nosotros tenemos 19 funcionarios. Eh, nombrados ahí, asignados. Eso no implica que esos 19 funcionarios están eh, todo el tiempo ahí, porque o sea, hay, rotación. Un, hay rotación y entonces ellos pasan un mes, salen 22 días y entonces más o menos en promedio 5 a 6 meses están durante durante el año eso implica ¿En forma permanente Marco? ¿Cuántos tenemos? ahí? En forma permanente depende igual volvemos otra vez al asunto del transporte porque hay veces no podemos Ingresar. tener todos los funcionarios e ingresarlos porque dependemos de las toruperadoras y por el convenio que tenemos pero más o menos eh, de, eh, entre 8 y 10 funcionarios algunas veces, al principio de este año, cancelaron varios, eh, varias entradas de, de, de barcos, entonces teníamos cuatro o cinco funcionarios. Entonces, eso, eso realmente es, es poco. Nosotros estamos eh, con un criterio técnico que al menos necesitamos doblar el número de funcionarios, para por lo menos tener una población entre, dos, entre 12 y 15 permanentes. Eso sería lo ideal. Yo decía en el pasado seminario que... Realmente el costo de tener 15 funcionarios, estamos hablando de 200 millones de colones al año. Al año. Realmente esto es poco, ¿verdad? Y, ¿Y por qué no se hace? Bueno, eso es una buena pregunta que uno debería hacerse. ¿sí? Eh, el problema es que hay veces la, la parte de conservación se ve como, como un gasto y no como una inversión. Deberíamos ver que eh, cualquier cosa que hagamos nosotros de nombrar personal a nivel de las, de las áreas de conservación en general de los parques nacionales está, hay que verlos como una inversión recordemos que el, la, el ingreso y lo calculado más o menos por todo lo que produce conservación al menos eh, representa un 5.5% del proyecto interno bruto, ¿verdad? esos son, eh, son números eh, inquietantes, ¿verdad? Claro. importantes entonces si nosotros lográramos que a nivel de, del Estado se viera, no del gobierno, del Estado que esto es una inversión una inversión de 200 millones, por ejemplo, en la parte marino-costera para cuidar este tesoro natural que tenemos nosotros ahí es, es insignificante, de un presupuesto de miles de millones de colones. Entonces yo creo que ahí hay que analizar un poco y, y romper es, eso como se hizo con los policías, se nombraron varios cientos de policías, aquí hay que nombrar varios cientos de guardaparques y técnicos, o técnicos y guardaparques a nivel de todo el sistema. Nosotros requerimos al menos 20 funcionarios. ¿200 millones? ¿Qué es? Entonces, claro. eso, eso es un reto importante C que Coméntenos, tiene. Marco, de la visitación. ¿Qué tipo de turista llega, llega a la isla? Bueno, aquí, aquí es un turista muy, la mayoría es un turista muy, muy especializado, son buzos. Eh, so, es un, un turismo que yo diría que, entre, entre comillas, como de, de aventura, ¿verdad? Porque es mucha adrenalina, o sea, estar en, en el mar buceando y ese tipo de cosas, es principalmente el que va, y es un turista que viene eh, europeo principalmente y eh, eh, norteamericano. Y cuando digo norteamericano, estamos hablando canadienses, eh, estadounidenses. Uh -huh. ¿Un número aproximado? De, Son 3.000 mínimo, entre 3.000 y 3.200 por año. Por año, más o menos. Es, es un número importante. Es un número importante. Ha, hablemos de las amenazas: pesca ilegal, especies invasoras y sobre todo eh, me interesa mucho que destaquemos el problema de las plagas con animales domésticos okay. que tienen ustedes eh, en, en la isla bueno la, la pesca sigue siendo una amenaza o sea eso no nosotros no lo vamos no lo vamos digamos y con el escaso recurso usted no le con el escaso, recursos, con no el escaso pueden hacer recurso ahí tenemos dos eh, dos lanchas eh, en perfectas condiciones que estamos haciendo siempre el control y vigilancia eso es importante no lo, no lo descuidamos Gracias a Dios en los últimos 3, 4 años solo hemos tenido, digamos, un decomiso fuerte el año pasado, en febrero, eh, fueron puestas las denuncias y todo ese tipo de cosas, pero quizás ahora también hay dos elementos importantes que están influyendo, digamos, no en, en, no en eliminar esa amenaza, sino en disminuir, que es que logramos establecer en, en este periodo un radar que costó cerca de 3.3 millones de dólares con ayuda de diferentes organizaciones, Costa Rica por siempre, ahí se metió el ICE, se metió Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Aquí vuelvo otra vez a las alianzas que ha tenido la isla. Si, si no fueran por estas organizaciones, realmente se nos hace bastante difícil, digamos, lograr. Este radar nos ha permitido eh, estar vigilando más, más eh, eficientemente la parte del Parque Nacional y un poco más allá, hasta 50 millas. Eh, prácticamente a un 60-70% de, de la isla. Además, estamos también eh, comprando, iniciando una compra de, un, de otro a el, a el lancha de unos 40 pies que nos va a permitir mayor independencia para lograr Muy el importante. control y protección. Hablemos de las la, plagas. De las plagas. Eso Vamos preocupa, a la mancha. parte de las plagas. Bueno, ahí hay en este momento gatos, chanchos, venados, ratas y gatos. Que fueron en, introducidos. En plagas. Sí, sí, que son plagas, son, son problemas, son problemas en este momento para la biodiversidad de la isla. Eh, ¿Y por qué? Pues son un problema porque se colmó los rebrotes, hay erosión, eh, hemos, hemos capturado imágenes donde los gatos se comen pichones, huevos de las especies, o sea, estas especies están realmente amenazando seriamente a la biodiversidad de la isla. Ahí eh, se ha hecho un inventario más o menos que pueden haber unos 500 eh, chanchos, eh, unos más de 100 gatos eh, por hectárea en ratas ahí se había estimado como 80 ratas por kilómetro eh, cuadrado, eh, venados debe haber como unos 100-150 venados. Entonces, eh, a pesar de que hemos hecho esfuerzos en tratar de ver si implementamos planes de control, lo que llegamos en la, la última con ayuda de un proyecto de Costa Rica por siempre es Vamos a iniciar seis campamentos en, los, en el próximo 9, 10, 12 meses para tratar de determinar realmente cuál es la, la densidad de población de chanchos y venados, para que con esto realmente hagamos un plan de erradicación de estos individuos que están causando serios problemas. ¿Cómo llegó el cerdo doméstico ahí? Eso ¿no? lo trajeron los diferentes barcos y además en su momento de, de colonización, fuente de carne, de fuente de carne eh, con Gustavo Hitler, por ejemplo, cuando se, también se nombró gobernador. O sea, ha habido, como hay intentos de colonización de esta isla y han llevado hasta café, usted puede encontrar matas de café dentro de la, dentro de la isla, ¿verdad? Eh, inclusive se ve como una especie ahí eh, invasora. ¿Y el gato se llevó para combatir el problema de las ratas o cómo, cómo llegó un gato ahí? Bueno, también? esos gatos siempre son como mascotas y simplemente los dejaron ahí, se han reproducido y eso son una serie de amenazas sobre todo para las aves. Uh -huh. Increíble. Desafíos desafíos que ustedes están enfrentando, ya hablamos un poco de los recursos naturales, no hemos hablado de la infraestructura, uh -huh. sería bueno que nos comente un poquito qué tipo de infraestructura contamos con, con en la isla. Mire, nosotros tenemos aproximadamente unos 2.200 metros cuadrados de construcciones, eh, en, en, buen cual, en buen estado, podemos decir, tenemos la, ca la casa principal, la Villa Beatriz el área de, de los voluntarios, tenemos las casas de los funcionarios y tenemos un centro de control y vigilancia. Yo creo que el desafío principalmente que tenemos ahí es darle mantenimiento a eso. Y hemos estado hablando con la gente del ICE principalmente, eh, para darle mantenimiento sobre todo a la, la energía que nosotros consumimos. Tenemos dos plantas hidroeléctricas eh, trabajando y creo que el ICE aquí juega un papel importante en la colaboración con nosotros en darle mantenimiento a esas plantas. Pero aquí, a pesar de que tenemos eso, necesitamos igual el nombramiento de ese personal. De, de, o sea, es, más personas. es imperante si nosotros queremos, como última frontera, mantener realmente claro. el control. Y, y resolver el problema del transporte. Y el resolver el problema del transporte es importante. Y el otro elemento que estamos esperando es que realmente el Cuerpo de Guardacostas, que es también un aliado nuestro, realmente haga su base. Eh, en la isla, en la porque isla, eso isla. nos permite, tenemos bomberos, tenemos guardacostas, estamos nosotros, realmente tenemos un, una coordinación es interinstitucional el... que nos va a permitir realmente lograr una mejor eh, control. Y porque no es solamente los recursos, hay que hacer migración. Nosotros recientemente tuvimos dos mexicanos que, que llegaron ahí simplemente y no teníamos posibilidades porque entonces ahí los guardaparques se hacen de policía de policía de migración, migración claro. y eso no debería ser claro Marco muchísimas gracias muy agradecido feliz uh -huh. regreso a, a, a la isla uh -huh. vamos a ver si en algún momento los podemos visitar león bueno, muchas gracias y si estamos a la orden y cualquier cosa con mucho gusto información yo creo que ustedes son una parte importante como universidad como canal de divulgar realmente las necesidades nuestras que tenemos ahí y de los logros verdad porque recientemente tuvimos una nueva especie de planta eh, que fue dedicada a un compañero que se una taquía blancoy y entonces eso es importante. Vamos, vamos a darles seguimiento que a todos esos, a todos esos eventos. Bueno. Gracias a todos y todas ustedes continúen por favor con la programación de Canal UCR.